chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Bueno, ante todo decir que hice subir otro día un vídeo en el cual yo hacía de unos pañuelos cuadrados una blusa. Y entonces una de mis suscriptoras me preguntó que no entendía cómo iba cosida por el lateral y aquí se lo voy a mostrar. ¿Veis? El lateral de la blusa va así. Va de manga de vampiro y va cosida por el lateral, dejando el resto a descubierto. Esta es de que ya, os dejaré al final del todo cómo he hecho esta blusa, que es un tipo manga de vampiro, ¿lo veis? Espero que me veáis bien, porque si no, no tengo mucho la mano. Bueno, entonces, esto es la blusa que yo llevo natural. Bueno, espero que esta chica que me ha preguntado, mi suscriptora, que es una manga de vampiro. Es decir, esto va cosido de lateral y te queda así. A ver, que estoy en el baño, ¿lo ves? Es una manga de vampiro. Estoy en el baño de casa. Bueno, a lo que vamos. ¿Cómo nos sentimos llegando a los 60? A ver, ¿tú le preguntarías eso a Madonna? Ayer fue el cumpleaños, creo que ayer o anteayer, fue el cumpleaños de Madonna. ¿La verdad creéis que esta mujer por tener 60 años ha perdido la energía? Todo va naturalmente en lo que aprendas a lo largo de tu vida, en lo que seas capaz de reciclarte con los años, pero desde siempre. Y esto va también dirigido para los jóvenes, que se piensa que cuando tienen 25 años y han terminado la carrera, ya lo tienen todo hecho. No, chiquitos, no. Os diría que el refrán de a lo brente creo que lo sabes todo, a los 30 te estás pensando a ver qué es lo que vas a aprender, a los 40 les dices estoy a punto de aprender algo, a los 50 dices me parece que voy a tener que seguir aprendiendo y a los 60 te das cuenta de que lo aprendido no te vale de momento más que para dejarlo ahí en un recuerdo porque tienes que seguir aprendiendo hasta que la vida te llegue, es decir, hasta que tu vida llegue a su fin. La vida es toda una etapa de aprendizajes, no por el hecho de tener 60 años tienes que ser distinto, diferente o sencillamente ¿en qué te afecta los 60 años? Realmente en que sí, naturalmente tu físico, pues naturalmente ahí, y no quiero repetirme, no podemos remediar el paso del tiempo. Lo que ocurre que sí que debemos es, de alguna forma, hacer trabajar nuestras neuronas para no perderlas, porque las neuronas es lo único que, de alguna manera, si se pierden, no se recuperan. Pero sí que la elasticidad de la piel, el intentar mantenerte, no aparentar 20 años, es que yo tengo 57, voy en la recta de noviembre, cumplí los 58, y yo me planteo una vida a los 60 años, pues como la que mi madre me enseñó. Es decir, primero y principal a saber quererme a mí misma, mantenerme una vida sana, equilibrada, y sobre todo recibir muchísimo cariño. Entonces, ¿qué hay? Es decir, yo no puedo ir a clase de zumba, o a ir a clase de handball, o ir a clase de lo que me apetezca, porque yo tengo ya camino de los 60, no. Yo no soy una persona que no me imagino, salvo que la vida me dé una desgracia, de quedarme inválida, o realmente incluso tengo que tener una enfermedad para yo dejar de ser temperamental, de ser apasionada, de ser emprendedora. Cada uno lleva un carácter. Pero como norma general, lo que no podéis pretender es que con 30 años os sintáis mayores y menos viejas. Es decir, el cuestión de muchas veces llamarme a mí en muchos vídeos, que yo ya ni hago ni caso, es que usted, señora, con la edad que tiene. No, es que con la edad que tengo, puedo enseñarte mucho, puedo aprender mucho de ti, jovencito o jovencita. Pero ¿cuántas mujeres con 60 años saben manejar ahora mismo un ordenador? ¿Cuántas mujeres con 60 años, que yo ya os digo que tengo 57, soy capaz de programar, de hacer fotografía, de haberme reinventado a mí misma? No. La edad física, las enfermedades, es la que te atrapan en tu cuerpo y en la que quizás tú te digas, ostras, no tengo fuerza, me duele aquí, me duele allí, necesito tener, pues, mantenerme más continuidad a la que son las analíticas médicas. Es súper importante que mantengamos siempre, pues, nuestro estado de analítica, pues cuando tenemos que hacer nuestros chequeos como mujeres, pero sencillamente no tenemos por qué pensar de diferente manera a lo que piensa Madonna. Bueno, por poneros un ejemplo, yo no me siento identificada con Madonna, pero si a Madonna no le preguntan esto, y que habla de cumplir 60 años, y a muchísimas actrices que cumplen 60 años y han pasado por cirugías,
Yo no he pasado por ninguna cirugía. Por eso siempre mi canal va destinado a que desde bien jóvenes seáis capaces de decir, no, tengo 30 y voy a utilizar mi edad. Voy a aprovechar mis 30, mis 40, mis 50 y mis 60. Porque realmente la vida siempre empieza. Son etapas. Sí que lo que más duro es que cuando llegamos a esta edad hemos dejado en el camino muchos amigos y eso empieza a tocarnos mella. Hoy os puedo decir que es el aniversario también del atentado de hace un año en Barcelona. Y yo no quiero hablar del tema, pero también es para mí un día muy importante, un día de mucha satisfacción. Es para mí un orgullo y satisfacción que es el cumpleaños de mi hermana. Unos pedazos de 44 años. Que está guapísima. Entonces, vamos a ver. Preguntarle a mi hermana cómo se siente con 44 años, os diría que es un terremoto. Y yo a veces le digo, joder, tía, que yo no te sigo el ritmo, que yo ya he pasado los 44. Pues no, ella tiene 44, camino de 40, bueno, sí, 44 que cumple hoy. Así que, ¿qué me estáis contando? Una vitalidad y una energía. Pero eso es innato. Pero también es cierto que te lo tienes que proponer tú. Tú no puedes decir, ¡ay, las depresiones! Tú llegas a los 30, porque el cambio de año, cuando, por ejemplo, acabas una década, y entonces estás en los 39 y cumples 40, depresión. ¡Oh, ya tengo 40! Estás en los 29 y cumples 30. Estás en los 49 y cumples 50. Estás en los 57, 59 y cumples 60. No. Son etapas. Yo en mi vida he pasado. Al contrario, me gusta cumplir años. No lo vais a creer. Hay gente que es todo lo contrario, que le da pánico cumplir años. No. No, y no os fiéis de mí. Ser vosotras y vosotros los que valoréis en cada momento lo que vuestro cuerpo os permite hacer, lo que vuestro estado de ánimo. Tenéis vosotras que coger y relanzar vuestro estado de ánimo. Yo por estar aquí, ¿acaso no tengo derecho a ser youtuber? Yo he aprendido más estos 10 años de lo que es internet de lo que he aprendido toda mi vida, porque internet prácticamente ni existía. A mí me dicen hace 10 años que soy capaz de editar una fotografía, que soy capaz de quitarle un fondo, que soy capaz de trabajar en el Photoshop, que soy capaz de hacer las fotografías de mi empresa, que soy capaz de llevar todo lo que llevo hace 10 años. Os digo por de alguna manera que hace 10 años yo tenía 47. Pero es que yo siempre he sido energética. Esto parece el título de una película, pero es que la verdad. Entonces, si la vida no te ataca con ninguna enfermedad, hay algo que siempre tendremos que vencer, que son las pérdidas, y es la ansiedad, que eso siempre se tiene que vencer. Pero los 60 años es una etapa de vida que vas camino hacia ella, y lo que tienes que aprender, sobre todo, es de ti misma, a decirte, me quiero, porque voy a salir adelante, y no hundirte y meterte en la cama. Hombre, una cosa, que yo estoy de vacaciones y estos días no veas la de tumbing. Bueno, en fin, estoy relajadísima. Pero es decir, no por el hecho de cumplir 60 años y a lo mejor tienes nietos, que tú digas, no, es que como la yaya ya es mayor, no se puede permitir. No, la yaya puede tener 60 años y puede llevar el traje de una jovencita, porque yo he vestido en mi negocio a un señor de 70 años que tienen un cuerpazo que le queda mejor el vestido a ella, un tipo pino, que a una chiquilla de 27, de 30, de 35. Depende de cada persona. Y sobre todo, cuidar vuestro físico, porque realmente ahora empiezan a aflojar con la menopausia. Y yo la tuve hace 2 años. Realmente a mí la menopausia me vino muy tarde. Pero yo voy a encaminarme a los 60. Y naturalmente siempre he dicho que de momento, por mucha gente que hay aquí que me diga que si yo tengo botox en la cara, etc. Yo de momento no me he hecho nada. Sí, mis masajes faciales, que como siempre os lo dejo colgados y os lo dejo en las tarjetas y todo. Llegar a los 60 con energía. ¡Ah! Y otra cosa. Y si llego con mis pelos rizos y me siento genial cumplido los 60, si os he subido una caracterización para mí de Sofía Loren, ¿vale? ¿Acaso pensáis que yo dentro de 3 años voy a estar tan distinta?
Bueno, quizás sí. Lo único que pido es tener a mi familia al lado, a mis amigos y sobre todo que Dios me mantenga, porque me está costando mucho, mucho superar mis pérdidas. Pero sobre todo quiero tener a mis amigos, a mi familia, a mi marido siempre al lado mío. Para mí es todo un orgullo, porque eso es la, creo que es la, el elixir de la juventud, es tener esa sensación de que te quiero. Y yo en YouTube me siento muy querida. Así que os doy las gracias por estar aquí conmigo, por seguir mis consejos. Y chicas, no hay edad. No hay edad. Porque esto es una cuestión de sentimiento. Sí que es cierto que yo quizás no vaya con minifalda por la calle. Pero no significa que esté en la costa, en la playa, y me ponga un short y me ponga una minifalda. Pues sencillamente porque mi cuerpo me lo permite. Cuando no me lo permita, pues no me lo pondré. Pero es que me lo permite. De todas maneras, este año las vacaciones de relax total en mi casa. No hay edad. La edad la tienes en tu corazón y en tu mente. No te olvides.